Bueno, César ha dicho, más calor que haciendo cardio en ayunas a las 12 de la mañana en Madrid en verano. No, ¿verdad? Yo tampoco. Pull the rag off the 6-4, hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone, the D's is chrome, the frame is black. Buenos días, peronos y peronas. Bueno, paso a comentaros lo que voy a hacer hoy. Hoy es miércoles y te toca sesión de cardio en ayunas. ¿Qué pasa? Que como hoy libro y ya estoy así sacando el máximo posible la grasa y todo el tiempo que se pueda aprovechar es bueno, pues voy a encadenar el HIIT en ayunas, que sería la sesión de hoy, con una horita de cardio LIFT en ayunas, es decir, al 60% de las pulsaciones y eso. Y ya luego encadeno eso también con sesión de abdominales que toca hoy y ya luego comeré. Así que nada, cafeína, 200 miligramos de cafeína y 400 miligramos de GCG, extracto de té verde, y agüita y en ayunas. Y al lío, luego nos vemos. Bueno, César ha dicho, más calor que haciendo cardio en ayunas a las 12 de la mañana en Madrid en verano. No, ¿verdad? Yo tampoco, me lo acabo de inventar. Este puta de calor, en la boca. Como un esparto, que sea, me cago en Dios. Bueno, camino al gym, por cierto, no eran las 12, era la 1. Me he levantado a las 11 y media, he hecho el HIIT, ahí para progresivos justo antes, la hora y 7 minutos en concreto de cardio LIFT al 60% de las pulsaciones. Me he llevado como media hora o así, hablando con Marta y eso, que estaba limpiando la cocina y tal, y eso, me he puesto a hablar con ella, se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza. ¿Y qué hora es? Las 2:15. Pues nada, o sea, llevo en ayunas desde ayer a las 3 de la mañana, que terminé el pre-ven, o sea, el pre-cama. Así que nada, voy al gimnasio, un cuartito de hora de abdominales. Y ya luego aprovecho también, ya que, bueno, tengo un montón de hambre, la verdad ya. Pero aprovecho el ayuno, voy a hacer un par de compras, eso que tengo que hacer, compraré ternera y lechuga, y ya entonces iré a casa y romper el ayuno. En total, yo creo que unas 12-13 horas en ayuno. No está mal. Eso, todo eso va a potenciar y ayudar a perder la grasa rebelde esa que queda ahí, ¿no? La grasa parda. Pues nada, nos vemos luego. 4:30 de la tarde pasadas, en total 13 horas y media largas en ayunas. Ayuno intermitente. Y nada, comida número uno. Por un lado, una maxi tortita aquí que me he hecho para romper el ayuno. Lleva 410, sí, pesaba eso, coño. Siempre tengo que decir. Mililitros de claras de huevo, 95, sí, pesaba eso. De harina de avena sabor donut. Y 150 de queso fresco batido desnatado. Eso para la tortita. Y lleva de topping crema de maxi tortita de avena sabor donut. Que conste, hay que decir el nombre siempre. Joder, tío, la falta de glucosa me está afectando seriamente ya. Crema de Kinder Bueno de topping, que son 40 gramos de proteína sabor chocolate con nueces, proteína whey, con un poco de agua, que sabe a Kinder Bueno, lo de MyProtein, y unos cuantos arandanillos, que han caído 25 gramillos ahí por encima, así, para decorar. Corto y os enseño. Y por aquí, por otro lado, 5 gramos de creatina monohidrato con 4 gramos de betalanina, que le he hecho agua y me lo tomo ahora. Y aparte multivitamínico y gramo de omega 3 invisible, ya sabéis, para los nuevos, que siempre me lo tomo, pero nunca lo veis. Bueno, pues así queda esta maravilla. A ver qué trozo cojo. Este por aquí, que tiene buena pinta. Brutal, ¿vale? En serio, algo bueno tenía que tener esto. Un poco de comida procesada por parte de la harina de avena, pero y la proteína whey, pero bueno, oye, yo qué sé, y del queso fresco, pero hay que darse estos caprichos, si no uno canta a la gallina. Así que nada, comemos y seguimos con el día. Comida número 2, 200 gramos de salmón con pimienta negra en salsa roquefort, que ves ahí, vaya pintaza, como huele, chaval, que la he hecho en una sartén con agua y 40 gramos de queso azul, y luego le añadió el queso azul. Luego le he añadido el salmón por encima y lo he dejado así un poco a fuego lento y ya está. El salmón al leque, o sea, todo al leque, rápido y veloz, al micro. 250 de berenjena al leque.
Y bollito al micro, bollito sabor dulce, caramelo salado, que lo he hecho con 10 gramos de proteína whey sabor caramelo salado y 100 mililitros de claras de huevo. Es una receta de José Lufit, ¿vale? Os dejo por aquí su Instagram, aunque seguramente lo conoceréis muchos, tiene su propio canal en YouTube y demás. Que yo realmente lo hacía en su momento ya, simplemente que lo dejaba más tiempo en el micro y él lo deja un poco menos, y entonces queda con esta textura así más esponjosa, ¿no? Queda así como más liquidillo, ¿no? Ya ves, así más apetecible. Y yo lo hacía, queda como más cremoso. Yo lo hacía más tiempo de lo que él lo pone y salía de igual de sabor, simplemente que salía más duro así y más feo. Salía más troll, más bollo truño. Pero es exactamente lo mismo, o sea, yo lo hacía ya hace tiempo. De hecho, creo que tenéis por ahí vídeos antiguos al principio del canal y eso. Y muy bueno también, o sea, de postre. Esto es el gramo de omega 3 invisible y a comer. Bueno, gente, me voy a ponerme en serio. Tutorial express, ¿vale? Técnicas para no pasar hambre, en definición, o dieta hipocalórica cuando se está apurando mucho para perder grasa. Muy sencillo. Se coge un plato grande. Lo que viene siendo grande, ¿vale? Para que nos entendamos, un plato extra grande. Luego, se coge, por un lado, un pepino, se pela. Un sobrecito de estos de jamón buchao, solo uno. Y avellanas. Fin, no necesitáis nada más. El plato gigante, esparramáis el pepino pelado, ponéis así bien cuidadosamente el lomo de cerdo embuchado y los avellanos así para completar. Y ya está. Técnicas avanzadas para no pasar hambre. La técnica del postureo, que no se os olvide. Comida 3. Estoy delirando, tío. Tarde de estudio. Todo el puto día estudiando es lo que tiene. Y encima pasando hambre. O sea, en definición. Aunque hoy no estoy pasando mucha hambre, la verdad. Ni menos con el ayuno, no sé qué me he hecho. Pero ya me entendéis. Coño, que me liáis. 200 gramos de pepino, 50 gramos de lomo de cerdo embuchado y 20 gramos de avellanas. Por picar algo. Adentro comida 4, rapidito, que Tony se me va a echar encima que está aquí limpiando. 250 gramos de pechuga de pollo con ajo en polvo y pimienta negra. Veis, puede ser por ahí. 100 gramos de lechuga iceberg con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, 20 gramos de pan huesa de aceite integral y de postre aquí una gelatinilla de estas de 100 gramos, creo que pesa, ¿no? Sí, 100 gramos. De sabor, ¿qué sabor es? Chuminola. ¿Tú lo ves? Porque yo no lo veo. Ah, vale, que soy coño, me va a comer. Sabor tropical, yo qué sé, sabor a piña. Gramo de omega 3, multivitamínico y para adentro. Última comida del día, mousse de vainilla, que son 30 gramos de caseína micelar, sabor vainilla, con un poco de agua y canela, así por encima, así como veis, y 20 gramos de cacahuetes, muy rico, muy sano, muy, muy de todo, ¿no? Está muy bueno, la verdad, para ser fit. Matando antojos de dulce, Vicky, por ahí, ¿qué estás haciendo, Vicky? La máquina de hacer pelo. Bajo esa mirada se esconde una bestia indómita capaz de hacer pelo. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué? Que ya está, ¿vale? Un día más en mi dieta. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete y la misma chorrada de siempre, macho, yo qué sé. Haz lo que quieras. Nada. Seguimos. Lo que no han conseguido las sentadillas, lo han conseguido 2 días de cardio lis en ayunas. Tengo unas agujetas en el puto culo. No puedo ni andar y mañana toca sentadilla. Me voy a querer morir. Y mañana voy a hacer también cardio en ayunas, 1 hora.
No sé en qué acabará todo esto, Vicky. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees tú que va a pasar el tema ahora? Que me enrollo. Creo que está enfocado. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Yo sigo aquí dando el callo a tope. Y como siempre, lo que acabo de decir. A tope, hostias.